Es un partido importantísimo. Importantísimo para nosotros. Es el partido. Porque nosotros vamos a ganar hoy y después vamos a ir a Bursaco y vamos a tener que combatir con Bursaco y vamos a salir campeones. Mucho nervio. Mucho nervio, ¿no? Mucho nervio. Acá no hay nadie lo que está acá dentro que no tiene la mentalidad de que vamos a salir campeones. Hoy es el partido, viejo. Hoy es el partido que tenemos que demostrar para qué carajo estamos. ¡Dale! En plena recta final hacia la definición del campeonato, el Club Atlético Atlas enfrentaba un partido clave visitando a un durísimo oponente, Liniers. Jugamos contra Liniers, que es un equipo muy duro, que estuvo hasta último momento tratando de ingresar también al reducido. ¡Dale, colaborá! ¡Vamos! ¡Cuenta con rosca! Más allá de que el traspié que se había sufrido frente a Ituzaingó había sido injusto, la idea era ir a enfrentar a Liniers con el único objetivo de volver al triunfo para dejar atrás ese trago amargo, ese mal momento y encarar los últimos partidos con toda la fe y toda la esperanza. Era un partido difícil, en una cancha muy dura. Atlas nunca había ganado frente a ese rival en toda su historia. Era un lindo desafío. Alexis, cruza la pelota. El equipo está bien plantado. Dale, ataca bien, nos falta el toque final en el área. Está saliendo el sol, ¿te diste cuenta? No vas a cobrar. Es porque viene el triunfo. Espera un poquito más. Quizá la última del primer tiempo. Hoy es el partido que tenemos que demostrar para qué carajo estamos. Vallejos con el pelotazo, cabezazo. Con apenas 9 puntos por delante, cada triunfo resultaba vital para mantener las expectativas. Con esa mentalidad, los guerreros lograban la mínima ventaja en el primer tiempo. El equipo tuvo el carácter necesario para levantarse de una derrota que fue dura. Y bueno, realmente estuvimos compactos, estuvimos bien y sacamos el partido adelante de muy buena forma. ¡Sí, sí! En el complemento, una nueva conquista le daba a los de General Rodríguez la tranquilidad para configurar el resultado final. ¡Pasa ahí para Toro! Una victoria muy importante para nosotros. Necesitábamos ganar para seguir ahí prendido a la ilusión. Y sí, gracias a Dios convertí, muy contento de volver al gol. ¡Torito, Toro, Toro! ¡Pero qué golazo, Atlas! A respirar un poco, muchachos. ¡Qué alegría, che, qué alegría! Enfrentábamos a un rival el cual se hace muy, muy difícil de local. Así que tiene un doble valor y más todavía pensando en cómo fue el desarrollo del partido, en donde creo que fuimos superiores al rival, con lo cual hace que la victoria sea justa, ¿no? Es importante ganar, no importa cómo. ¡Es el camino! ¡Es el camino! Acelero, me freno, camino entre medio de los conos y termino el cono amarillo. Dos veces. Con la victoria, Atlas igualaba en la cima de la tabla de posiciones a su gran adversario San Martín de Bursaco, que aún debía disputar un duelo trascendental ante San Miguel. Nos enfrentamos justito los tres que estamos siendo protagonistas y el que saque la mayor cantidad de puntos es el que se lleva el premio mayor. Y bueno, nosotros tenemos la ilusión de quedar en la historia de Atlas. Estamos muy cerca. Los tres equipos que están disputando esto se lo merecen, pero ojalá que Dios nos dé el premio más grande a nosotros. En un momento de máxima expectativa para el Club Atlético Atlas, llegaba la oportunidad de vivir un evento inédito en su humilde historia. Nada menos que un banderazo académico.
En el SEADE tenemos un programa ejecutivo de Football and Business, donde los gerentes de marketing o directores comerciales de los clubes vienen a contar su caso, y lo que armamos con todo el equipo es un banderazo para que pudiera de alguna forma sentir el aliento Maxi antes de dar su clase magistral acá en el aula magna del SEADE. El evento era cubierto en vivo y en directo por Fox Sports. Bueno, queríamos comentarles lo que estamos viviendo hoy acá con alegría, con un poco de emoción de los amigos que están escuchando. Sorprendido y bueno, esperemos que salga todo bien en la conferencia, en la charla, que sirva, que podamos transmitir desde nuestra experiencia algo positivo para los estudiantes, que bueno, que todo esto siga aportando para este proyecto que ojalá tenga final feliz. Llegaba el momento de ingresar al establecimiento educativo que estaba albergando el evento. Buenas tardes a todos. Acá se ha combinado un grupo bastante heterogéneo. Para nosotros es un placer que estén todos acá, estamos realmente todos muy involucrados en este tema. Nos han convertido a todos en fan de Atlas, creo que es una pasión. Finalmente, llegaba el momento de exponer aquella historia con la que empezamos a soñar hace ya una década. Surgió la idea de contar la historia de este club tan particular. Investigamos en internet y había una dirección como sede social del club. Y bueno, fui con el auto y llegué a la puerta de esa sede y era la casa de Ricardo Canepa. Una de las personas fundamentales en este proyecto, que fue el primerísimo eslabón en mi contacto con el club. Después conocí a Ismael Carreras y a José Luis Cordó. Yo aprovecho esta reunión para agradecerles a ellos que me hayan permitido meterme en este mundo maravilloso. Un trabajo que lo empezamos hace casi 10 años ya, contar la historia relacionada al fútbol, pero desde otro lugar, desde un lugar diametralmente opuesto. La historia es de los que más sufren y a los que más les cuesta llevar a cabo y hacer crecer a un club. Y apareció Atlas en mi vida. Hoy estamos a dos partidos de lograr el ascenso de categoría, pero yo creo que en el caso de Atlas se trata mucho más de un ascenso de categoría, porque es el resultado de muchos años de trabajo, de mucho sacrificio, de mucha perseverancia, y cuando las cosas se logran como consecuencia de todo eso, es mucho más que un resultado deportivo. Para que esta nueva gestión en el Club Atlético Atlas creciera y se proyectara, resultó fundamental la alianza con ESEADE, con Claudio De Stefano a la cabeza, y la creación de un departamento de planeamiento estratégico. Uno por lo general tiene muchas ideas, pero lo difícil en estos casos suele ser la ejecución de esas ideas. Y yo creo que en estos últimos meses el gran éxito de esta fusión fue exactamente eso, ¿no? El hecho de pensarlas, implementarlas y llevarlas a cabo. Desde la creación de un departamento de cultura, desde la creación de un departamento de marketing, de prensa y de medios, o la idea de llevar a cabo acciones relacionadas al medio ambiente, a la ecología y hacer de Atlas un club sustentable. Muchísimas cosas que se piensan y se ejecutan. Y yo creo que eso es lo más estimulante de todo esto. Indudablemente, la pasión que transmite la camiseta del Marrón del Oeste se ha impregnado en todas las personas que se han sumado a este proyecto. La verdad es que yo, se lo juro por mis cuatro hijos, que yo prefiero el ascenso contra San Martín que un Boca-River en la semifinal. Y yo fui tres veces a Tokio, me casé en la Bombonera, pero es otra cosa. Esto es formar parte del entorno, es estar, es que los jugadores te vean, es que los dirigentes estén acá, que nos estemos moviendo, que vengan a estudiar, digamos, es decir, sos protagonista, metés la cuchara. Yo en realidad lo que quisiera agregar a todo esto que se ha comentado es un poco algo que a mí realmente me impactó mucho cuando lo escuché a Maxi, un montón de valores que no están escritos, pero que tienen que ver con la amistad, la honestidad, con la responsabilidad social. O sea, creo que realmente es poner una semilla en una Argentina que ojalá hubiera muchas semillas de estas características, porque todo esto se está haciendo con esfuerzo, con buena voluntad y con valores muy profundos, ¿no? Y creo que esto realmente, esto tiene, es otra pasión.
Y esa es mi pasión, por lo menos. Tras esta inédita experiencia, los concurrentes destacaban la importancia de la gestión que estamos desarrollando con tanto énfasis en la entidad. Esto va a seguir creciendo. Esto te muestra, junto con Claudio, que se nota que le hizo muy bien a Atlas, que esto va en proceso de crecimiento y eso es lo importante, ¿no? Creo que fue una buena oportunidad para que la gente del SAD y la gente del club puedan interactuar y puedan conocer el proyecto que estamos armando y ojalá mucha gente que está estudiando acá pueda involucrarse en nuestro proyecto y dar una mano en el club. Es un enorme progreso que esperemos que no se corte. Lógicamente que todas estas cosas hay que concretarlas, pero es el futuro del club. Es el futuro del club. Y te da ilusiones de que el club va a crecer. La experiencia a lo largo de estos años junto a este humilde club de barrio nos enseña que todo es escuela en la vida. Podemos aprender desde un pizarrón, desde un banco de suplentes, desde el aula o desde un vestuario. Y no caben dudas, la esencia de este aprendizaje es seguir creciendo. Telequino, un cartón de 15 números que se sortea sobre 25 bolillas. Hay una fortuna, sí, una fortuna a los 15 aciertos y también ganas a los 14, 13, 12 y 11. Y además premios al número de cartón que salen seguro. Plata, casas, autos, viajes y Requino, la otra chance que también sale seguro. ¿Quién te da más? Telequino. En noviembre, sorprendete en Garbarino. Blu-ray Philips en 12 cuotas sin interés de 158 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca.